www.achiras.net.es, el portal de Girón. Primeramente, bueno, nos ha salido muy bien, hemos tratado de organizar, hicimos la feria ganadera, feria agropecuaria, artesanal, agrícola y gastronómica. En la feria ganadera, que es el área en la que he participado, se ha organizado, hemos reunido ganado Holstein, ganado Jersey y ganado Charolais. Que el ganado Charolais, bueno, aquí en realidad ni siquiera se conocía, ¿no? Pero hay un ganadero en Girón que tiene, nos demostró y se vio el ganado que es propio para producir carne. Aquí no existe, en Girón no existe, es la primera vez que veo, existe en el oriente y en la costa. ¿Le han introducido acá? Sí, es un extranjero el que ha traído, tiene una propiedad en Rircay y ha puesto ese ganado. Entonces justo él la sacó, se hizo de conocer y bueno, la gente quedó entusiasmada. Además también salió ganado Jersey, que es un ganado netamente lechero, y ganado Holstein, que es de nuestra zona también. ¿Satisfecho con el desarrollo de la feria, Diego? Sí, muy bien. Estuvimos el juzgamiento estuvo muy bueno, muy recto. Hubo gran campeones, gran campeonas. Todo salió muy bien y esperemos que a la gente le haya gustado también. La feria muy buena. Hemos tenido diferentes clases de razas de ganado y algunos participantes, parece que para nosotros buena la feria. La organización ha estado también buena y esperamos que sigan adelante. En comparación a otros años, ¿cómo ha visto usted el número de asistentes ganaderos y también de las especies? Bueno, por ahí ha habido una variación en la calidad de ganado, ha habido el Jersey, como vemos aquí, o sea, ya otras razas también, que se ve que se va produciendo ya en nuestro cantón.